riesgo público no tiene distinción de raza, clase social, sexo, se puede manifestar en cualquier persona, en cualquier comunidad. Por eso es importante que en nuestra vida podamos aplicar principios de seguridad. ¿Pero qué son principios de seguridad? Principios de seguridad son las bases o los puntos desde los cuales nosotros vamos a emprender una actividad sincera, a conciencia, para poder manejar nuestra seguridad y mantener niveles adecuados de la misma y no ser personas altamente vulnerables. Y al aplicar estos principios podríamos convertirnos desde luego en personas menos vulnerables. Cuando estemos en la calle es importante que tengamos en cuenta el manejo de nuestro entorno. Tenemos que aplicar más observación para poder identificar aquellas amenazas que nos pueden afectar. La obtención del conocimiento de dónde o cuáles son los factores donde más se realizan o se cometen delitos para poder no frecuentarlos, y si lo hacemos, pues adoptando la medida de prevención del caso, yendo acompañados o en momentos en que se pueda ir y seamos menos vulnerables al entorno como tal. También es importante manejar nuestra información. Recordemos que el delincuente necesita este recurso para poder llegar a nosotros y hacernos un daño. El uso indebido de la información en los medios nos vulnera y nos puede colocar en riesgo. La rutina y la confianza son dos factores que son altamente determinantes para que el riesgo nos pueda afectar como tal. Es importante ser conscientes, buscar asesorías, buscar orientación por parte de nuestras autoridades. No debemos esperar a que el riesgo sea el que determine nuestra vida, sino que seamos nosotros, mediante la aplicación de medidas de prevención y mecanismos de protección, los que impongamos un nivel de seguridad adecuado. El consejo es estar enterado de lo que sucede en nuestro entorno. Es importante hacerlo y seguir consultando textos donde podamos adoptar medidas de prevención, medidas de autoprotección, para que no seamos tan vulnerables a las amenazas como tal.